Y ¿qué onda, Tecnogamers? Estamos aquí con un novio para el canal y hoy estamos con Rogue Company. Estoy muy emocionado porque metieron nueva actualización, nuevo modo de juego y nuevo mercenario. Obviamente el mercenario ya lo están viendo en pantalla, que está acá, es Umbra, es su nombre. Y pues antes de pasar a hablar de qué se trata el nuevo modo de juego, pues vamos a pasar a hablar de Umbra, que es el nuevo mercenario, porque el día de hoy vamos a ver todo lo nuevo que tiene el juego. Ya he jugado nada más dos partidas, pero más que todo para explicarles a ustedes qué es todo lo nuevo y pues cómo está todo el rollo este, ¿no? Entonces vamos a empezar. Y Umbra es un mercenario tipo duelista que tiene como habilidad a RC Nid, así se llama su habilidad. Es un dron de control remoto con la apariencia de una araña que se puede usar para buscar a enemigos y detonar cerca de ellos, causa un daño significativo en el área. El daño que causa este robot araña, que dura 10 segundos, tienes 10 segundos para buscar a tu rival, es como un C4, ¿no? Tiene el daño de un C4. Si tu rival está 100 de vida, creo que lo dejas a 3, o sea, a 3 de vida allá para matarlo. O sea, hace bastante daño, puede ser muy bueno porque si está tocado y se te está escapando, puedes ir con el robot es muy rápido. Se me hace un mercenario top para modo competitivo, lo voy a usar muchísimo, además me gusta su diseño y pues su habilidad es muy buena. Y pasemos a hablar de su pasiva, que se llama Sifón. Obtienes la salud máxima cuando consigues el derribo o ayudas a matar a un enemigo. ¿Qué quiere decir? Que por cada kill nos van a recuperar salud. Brutal. La mejor pasiva del juego, me atrevo a decir, a mi opinión, es la mejor pasiva. Y como arma, pues utiliza fusiles de francotirador y metralletas o subfusiles. Este fusil de francotirador que están viendo ahorita en pantalla es nuevo, es totalmente de él. Totalmente nuevo, lamentablemente no lo vamos a probar el día de hoy porque vamos a estar probando este mercenario y el nuevo modo de juego, que es tipo Battle Royale. ¿Cómo va el nuevo modo de juego? Pues bueno, es donde van apareciendo diferentes tipos de zona, pero entras con una squad, o sea, 4 jugadores contra 4 jugadores. No puedes escoger armas, lo único que puedes comprar es granadas y habilidades. Y por ronda te van dando dinero. Por ejemplo, en la primera ronda te dan 10.000, tienes que gastarte los 10.000, porque en la segunda ronda te van a dar 20.000. Y si por ejemplo no te gastas los 10.000, por ejemplo guardé 1.000 monedas, pues para la siguiente ronda no voy a empezar con 21.000, sino que aún así voy a empezar igual que todos. Entonces es muy recomendable gastarse en todo lo que se pueda. Entonces creo que más o menos está explicado, pero vamos a pasar al gameplay, a buscar partida para que lo miren mejor y disfrutar una partida. Meta del video del día de hoy, salir con una victoria magistral, por llamarlo así, con el nuevo mercenario y el nuevo modo de juego. ¡Let's go! Bueno, al fin encontramos partida. La verdad, no encontraba. Mucha gente estaba de salir, no lo entiendo. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver si ganamos la partida. ¡Let's go! Es que, ¿sabes qué? Tal vez no quiero ganar la partida. Quiero una partida así con kills, divertida, que sea brutal, pero bueno. No sé si voy a poner la anterior partida que he grabado, pero es que, bro, la anterior partida, a pesar de que la gané, porque no sé si la voy a poner, si ustedes la van a ver, a pesar de que la gané, no sé, hicimos, no hubo casi nada de acción, pocas kills y pues bueno, eso no es un gameplay pues que me guste tanto, pero igual si podemos hacer un gameplay con algunas cuantas kills y ganarla, pero tal. Bueno, la zona se cierra por acá. Quiero ver si puedo llegarles con... A ver, les llego. Granada. Bien. ¿Cuántos quedan? Bueno, solo queda uno del otro equipo. Lo va a llevar por la espalda. Bien, gente. Bueno, una kill. Apoyamos con una kill. Igual recuerden, no podemos hacer 30 kills. O sea, solo hay 4 jugadores. O sea, solo 4 jugadores rivales. Así que tampoco se pasa una locura. Una kill, pero aportamos algo para el equipo, que es lo que importa, ¿no? Yo digo que es lo que realmente importa.
Por cierto, depende del color de las cajas, es lo que te puede salir, ¿no? Si son así amaritas, bueno, como están ahí. Pero así, bueno, por ejemplo, ahorita que son celestes o azules, por decirlo así, no, no sé qué color se mirará. Puede salir épico o común. Si son ya verdes, puede salir legendario y épico. Y pues si ya son naranjas, es legendario sí o sí. Por ejemplo, aquí me salió una escopeta épica, así que tenemos que acercarnos. Con que yo la verdad prefiero jugar con fusil o subfusil, como en este caso, que nos puede salir rara o épico, es lo que decía. ¡No! Pero bueno, igual yo ya llevo chaleco porque me compré un chaleco, pero es mejor llevar chaleco extra. Así que bueno, voy a ir con la escopeta, me la voy a jugar. Sí que había uno ahí. Vamos a ver si me da tiempo para llegarle por la espalda. ¡Pum! Le bajé bastante, con la... Es que esta ulti está ultra chetada. ¡Uy! ¡Uy! ¿Vieron? Me eché a uno ahí con la granada. ¡Brutal! ¡Bien! ¡Muerto, pa! Mira que la escopeta a la cabeza te fusila, El otro que lleva. ¡Bien! ¡Let's go! 4 kills, ¡Let's go! Con la granadita, el robot que les bajó bastante porque le dio a los dos. Es que el robot está chetado. Aquí porque llevas más vida de lo normal. Pero en una partida normal, este robot, ¡pum!, te revienta, Dice, aumenta el daño de los explosivos. Voy a comprar esta, para ver qué puede hacer el robot. Ya te digo, escopeta está muy bien porque prácticamente como aquí llevas vida extra, lo funas de una, la verdad, te hace bastante daño. Puedes llegar a matar un disparo porque la escopeta puede bajar hasta 200. Y aquí creo que lo máximo que puedes tener es como 200 de vida. Entonces, más o menos, la escopeta está bien. El problema es un combate a distancia es para una F, ¿no? Entonces, yo la verdad sigo recomendando muchísimo fusil y fusil de asalto. O sea, su fusil y fusil de asalto. Y no ir a por la caja legendaria, que igual te puede salir en... ¿Dónde vas, hermana? Que ya me están fusilando. Ay, me llegaron por detrás, ¿Y mi compañero? ¿Y mi compañero qué hizo ahí, Bueno, llegaron a por nosotros de una. No me esperaba el rusheo. Me agarró por sorpresa. Pero bueno, primera partida donde nos eliminan. Bien. Bueno, queda un 2 contra 1. Yo le tiraría ahí una granadita. Una granadita ahí. Pero usa tu otra arma, hermano. ¿Para qué el revólver? Bueno, y te la tragas. ¿Para qué el revólver? No entiendo para qué el revólver usó ahí. Tenía balas su arma. Pero bueno, 2-1 se pone. 2-1 se pone esto. Empezamos bien. Pero ahorita ya no me está gustando cómo va agarrando la partida. Pero bueno, no es para la rushada. Voy a ir más atento. Ni me recuerdo de qué estaba hablando. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Y lo otro que recomiendo, o sea, ya de llevar un ratito jugando a este modo de juego y todo es... bueno, tampoco no puedo hablar mucho, Mi quinta partida, cuarta creo yo. O tercera. O sea, no puedo hablar tampoco una barbaridad. Pero bueno, lo que estaba diciendo era... Uy, otra escopeta. Y qué caco. Mira, ¿para qué quiero los enemigos si tengo estos amigos? Pinche caco, me has robado mi arma. Voy a conseguir tu caja. Yo la verdad ya... Es que me encantó la escopeta como hicimos en la anterior. Y pues bueno, esta es una escopeta. Bueno, me voy con el subfusil. Estamos en... En zona. La verdad me quiero ir más para atrás. Quiero ver si les puedo llegar. ¿Le di? Bien, creo que le di, pero le bajé media vida ya. Ahí dejaron tirar la escopeta. La verdad me gustaría rotar, quiero ver si puedo rotar. Un chaleco, me lo llevo.
Quiero ver si puedo rotar, gente. Hay que ver, vienen por acá. Bien, ¿qué? ¿Nos matamos los dos al mismo tiempo? No puede ser. Pero bueno, nos matamos los dos al mismo tiempo. Ya solo queda uno. ¿Se echó a los dos? Nah, qué god, Qué god. Si me viene a revivir, hubiera sido brutal, la verdad. A ver, yo no sé si mi compañero hizo bien en no irme a revivir. Pues sí que lo hizo, callando bocas. Mejor me callo. Hablo antes de tiempo. Me callo la boca, amigo, eres un crack. No sé cómo te llamas ni cómo eres, pero si no, estoy seguro que te haría una estatua. Bueno, no me he gastado todo el dinero, que es un consejo que doy. Gástense todo, igual se los recupera. O sea, les vuelven a dar todo el dinero después, así que... Todos empiezan con el mismo dinero, así que no sirve de mucho ahorrar. Ya, una partidita para ganar, let's go. Ha sido una buena partida con kills y emocionante. Pues bueno, me voy a poner un poco serio porque la verdad ahorita últimamente nos han matado fácil. Con que ya te digo yo que voy jugando con todo y aún así me están matando. Miremos dónde está la zona. Yo la verdad quiero esperarme aquí. No me quiero mover mucho porque andan muy rusheadores nuestros compañeros. Bueno, sí, nuestros enemigos más bien. Bueno, en estos casos creo que me voy a atravesar por aquí. Yo me voy a quedar por aquí. La verdad no sé dónde pueden estar los enemigos. Aquí tengo a uno. ¡No! ¡Muévete! ¡Ay, qué mal, ¡Qué mal! ¿Qué hice ahí? Es que se me movió mucho el arma, no sé por qué. Pues creo que esta la vamos a perder, nos vamos a ir a un 3-2. ¡Qué mal ha hecho ahí, la verdad! A ver, bueno, sí, ahí nos recontrafusilan. Nah, F por mi compañero. Esa zona baja bastante, gente, créanme. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Muy mal lo he hecho yo. No sé por qué, pero se me movió más de lo normal. Moví muy mal el joystick. Pero bueno, me voy a comprar... A ver, primero las granadas. Voy a comprar para reanimar a mis compañeros. Y aquí, granada cegadora. ¿Por qué no? Why not? Bueno, a ganar la partida. Tengo mucho miedo que me remonten. Así que let's go. Vamos a ver si se puede ganar. Porque ahorita sí lo hicimos muy mal. Wow, no, se nos quedó uno FK, Ah, no, ya se movió. No sé con qué irme. Si con escopeta o qué. Hay que jugar con mucha cabeza. ¿Para dónde se va a cerrar la zona? En 3, 2, 1. Y ya deberíamos de saber. Y han puesto la caja legendaria. Yo la verdad creo que van a estar viniendo por acá. Quiero ver si me puedo poner... ¡Bien! Me echa uno con la araña. Let's go. A ver, yo creo que no dejé a ninguno cegado. Es que el Mac aquí es god. Bien, hacemos bastante daño. Recuerden que aquí no se puede recuperar. Voy a ir aquí con mi compañero.
La verdad, buena idea rotar. No, a ver, solo quedan dos del otro equipo. Los están reanimando. Deberían de rushear. Tuvieron que haber rushado. Era momento perfecto para rushear. A ver, ¿se los hace? ¡Se los hizo, hermano! ¡Qué brutal! Nah, God nuestro compañero, God nuestro compañero. A ver, buena partida de parte de nuestro compañero. Pues nosotros, a ver, una partida normalita más que alguna otra kill guay. Pero nada, gente, espero que les haya gustado. La verdad me encanta el nuevo modo de juego. Y cómo no, yo digo que este personaje está ultra cheto por lo que baja el robot este. Está brutal, la verdad. Así que nada, nos vemos hasta un próximo video. Adiós, Tecnogamer.